¿Dónde está Romeo? ¿Le habéis visto hoy? Me llena de contento que no se hallara en la pelea. Señora, una hora antes de que el dorado sol asomara por el balcón del oriente, un desasosiego me llevó a pasear por las afueras. Y allí, en el bosque de sicomoros, vi a vuestro hijo en hora tan temprana. Me dirigí hacia él, pero esquivó el encuentro y se internó en la espesura de la arboleda. Más de una mañana le han visto en aquellos parajes. Miradle, ahí viene. Dejadnos solos, os lo ruego. Averiguaré cuáles son sus cuitas. Ojalá que tú tengas la fortuna de conseguir que contigo se sincere. Vamos, señora, retirémonos. ¿Madrugador estás, primo? ¿Tan joven es el día? Acaban de dar las 9. Ay, de mí. ¿Cuán largas se hacen las horas tristes? ¿Era mi padre quien se iba de aquí tan deprisa? Él era. ¿Qué pesadumbre alarga las horas de Romeo? La de no poseer lo que poseído las convertiría en breves. Pero Romeo... Adiós, primo. Siempre hemos de sufrir las consecuencias de su rencor. Malaya, todos ellos. Dios santo, ¿quién ha peleado en este lugar? Aunque no me lo digas. Que ya lo imagino. Mucho que hacer da el odio, pero más el amor. Aguarda, deseo acompañarte.